gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida a Jaime Gutiérrez, el doctor en pensiones. Como toda la semana nos está acompañando. Don Jaime, muy buenos días. ¿Cómo está? Nidia, ¿qué tal? Muy bueno. Gusto en saludarle a usted, su tele y radio audiencia. Muchísimas gracias, don Jaime. Oiga, su sección es de las más esperadas. Siempre nos llegan muchos comentarios y dudas que quisieran compartir con usted. Aquí tengo una, si me permite, la voy a leer. Dice, resulta que mi papá ya cumple 60 años el próximo año y actualmente no se encuentra cotizando en el Seguro Social. ¿Qué debo de hacer? Yo supongo, que esta persona anteriormente sí estuvo cotizando y ya dejó de laborar. Sin embargo, yo creo que a lo mejor le faltan algunas semanas para llegar a lo establecido para poder adquirir una pensión. Entonces, esta persona está preocupada, no sabe qué hacer. Sí, definitivamente que la pregunta, aún y cuando nos falta datos, da mucho de qué hablar. Le voy a explicar por qué. Tenemos aquí el caso de la persona que el año próximo cumple 60 años de edad. Luego, entonces, la pregunta aquí sería, ¿es una persona que empezó a cotizar estando vigente la ley 73? Si así fuera, le aplicarían ciertos requisitos. Pero también, si es una persona que ha cotizado por el régimen actual de la ley 97, le aplicarían requisitos un poquito distintos. Entonces, vamos a referirnos primero como si fuera sido un ley 73. Si es así, necesita tener por lo menos 500 semanas cotizadas, estar vigente en derechos, tener expediente electrónico de identificación en su Afore. Pero lo más importante es que esté vigente en derechos. ¿Qué significa esto? Que para poderse pensionar no haya transcurrido más de una cuarta parte de las semanas cotizadas durante toda su vida. Dicho de otra manera, si este señor tuviera cotizado 1,000 semanas, pero resulta que hace 6, 7, 8 años que ya no cotiza, entonces sí tendría que recuperar derechos cotizando al menos 52 semanas para generar el derecho a usar las semanas ya cotizadas más las nuevas y poderse pensionar. Pero si hoy día esa persona tiene 775 semanas cotizadas o más y no está vigente en derechos, por la nueva ley sí puede adquirir una pensión. Luego, entonces, está un poquito complicado el precisar exactamente la orientación que requiere esta persona, pero esos son los dos supuestos, ley 73, ley 97. En una sí requiere vigencia de derechos, la otra no, solamente cumplir semanas cotizadas. Don Jaime, en el caso de nos comentaba que si tuviera unas semanas cotizadas y tendría que cotizar nuevamente, ¿ellos pueden inscribirse al Seguro Social para poder hacer esa cotización? Porque dirán, bueno, ¿dónde voy a conseguir un trabajo ahorita? Bueno, si de su último trabajo no han pasado más de 5 años, él podría darse de alta en la modalidad 40 y continuar cotizando hasta recuperar su vigencia y sus derechos. Entonces, propiamente ellos estarían pagando su inscripción al Seguro Social para poder continuar con este trámite y así adquirir una pensión. En el caso de esa persona que no le hayan transcurrido más de 5 años, sí, él tendría que pagar. O la otra, si él desempeña alguna actividad económica porque de algo ha de vivir, entonces puede darse de alta en el programa Plan Piloto Trabajadores Independientes que empezó el 13 de enero del año pasado. Esa sería otra excelente opción. Y si no, darse de alta con un patrón en una relación de trabajo legal en la cual se cumplan todos los requisitos para que nunca vaya a ser una simulación laboral. Don Jaime, para las personas que quisieran información más detallada, ¿pudieran ingresar a alguna página de internet donde pudieran encontrar todo esto? Bueno, en forma así directa no lo encontrarían, pero pueden ingresar al portal del Seguro Social y buscar ahí pensión por cesantía y ya vienen los requisitos. Pueden ingresar también a misretiroypensión.com y ahí pueden buscar también pensión por cesantía y vienen también los requisitos a cumplir. De igual manera lo pueden contactar a usted en su correo y ya a lo mejor con los datos más específicos para una mejor orientación.
Correcto, sí, porque aquí por la ambigüedad de la falta de datos, vamos a decir, las respuestas pueden ser muy ambiguas, pero para una orientación muy precisa, datos precisos también. Claro, don Jaime, ¿nos puede compartir sus datos para que estas personas puedan contactarse, por favor? Mucho gusto, mi correo electrónico es miretiroypensión@gmail.com. Muchísimas gracias, don Jaime. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, si usted quiere, pues tiene alguna duda referente al tema de las pensiones, contáctenos, contacte a don Jaime, nuestro doctor en pensiones, con datos un poco más específicos para que la orientación pues sea más precisa. Don Jaime, como cada semana, muchas gracias por acompañarnos. Placer saludarle a usted y a todo el staff. Excelente día. Bueno, ya escuchó, usted es nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.